¿Alguna vez has visto a tu perrito quedarse bajo el sol? Probablemente habrás notado que descansa plácidamente, pero también te preocupa que pase tanto tiempo bajo el sol. Bueno, los baños de sol son positivos, pero debes tomar algunas cosas en cuenta para que estos sean seguros. Así que quédate porque hoy en Pet House te contamos acerca de este tema. Los baños de sol son comunes en muchas especies animales, y esto es porque tienen relación con su salud. Los principales beneficios son los siguientes. Sensación de relajación. Esta actividad ayuda a tu perrito a sentirse tranquilo, ya que durante estos momentos se propicia la síntesis de serotonina, también llamada la hormona de la felicidad. Producción de vitamina D. Los rayos UV estimulan la producción de la vitamina D, la cual es muy importante para los huesos y dientes de nuestros perros, ya que esta se encarga de la fijación del calcio en las estructuras óseas. Regulación de la temperatura. Los perros regulan su temperatura principalmente con los jadeos, pero en días particularmente frescos o después de actividades acuáticas, tomar el sol es un importante recurso para mantener una temperatura corporal adecuada. Regulación del organismo. El sol y la luz tienen una influencia directa en la producción de melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño. Durante el día tu perro estará activo, mientras que al llegar el anochecer, cuando ya no hay luz natural, la concentración de melatonina aumenta, propiciando el descanso por las noches en tu perro. Esto forma parte de los ciclos circadianos. Como puedes ver, los baños de sol tienen importantes beneficios, pero como todo, hacerlo en exceso puede ser contraproducente o generar otros problemas de salud, por lo que a continuación te damos algunas recomendaciones. 1. Exposición segura. Permite que tu perro tome el sol al amanecer o al atardecer, cuando el sol no es muy fuerte. De este modo podrá recibirlo de forma segura y su organismo estará más orientado en cuanto al inicio y término del día. 2. Horarios adecuados. Evita que tu perro permanezca bajo el sol directo por más de una hora, y especialmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m., ya que en estas horas el sol es más fuerte y puede afectar su piel o sufrir quemaduras en sus almohadillas durante los paseos. 3. Altas temperaturas. Hay temporadas donde el calor es muy intenso a lo largo del día, por lo que si nuestro perro se queda al sol o no le proporcionamos un espacio con sombra para su descanso, puede sufrir deshidratación o padecer un golpe de calor que podría ser mortal. 4. Protección solar. A pesar de que el sol tiene beneficios, la exposición directa y prolongada puede causar lesiones y complicaciones severas en su piel. Por ejemplo, los perros con pelaje claro pueden sufrir de quemaduras solares, por lo que lo ideal es aplicar un protector solar canino en áreas sensibles como la nariz y las orejas. Pero recuerda que siempre debes consultar con tu veterinario para saber si tu perrito necesita de cuidados especiales. ¿Qué te ha parecido este video? Esperamos que ahora tengas más tranquilidad con tu perrito y te ayude a conocerlo mejor. Comparte este video con las personas que necesiten saber de este tema y dale like si fue de tu agrado, ya que esto ayuda mucho a nuestro proyecto. ¡Ah! Y si tienes dudas, escríbalas en los comentarios. Con gusto te ayudaremos. ¡Hasta la próxima!